Bueno, muy buenas noches para todos los que están del otro lado. Hoy nos encontramos con los jugadores de Primera División de Albion. Fede Rodríguez, Maxi. Noble. Jonathan Razabal. El Mono. Usman no. Usman. De Senegal, sí, puede ser. Sí. Primo de Mané. Primo, sí, que sí, que estaba más gente. Primo tercero. Mienten con la edad, no van a mentir con los familiares. Pará, ya cortó para llegar. Bueno, chicos, primero que nada, muchas gracias por haber venido hoy. Sé que es un día medio complicado. Tuvimos que prender el fuego, si no, era inestable estar acá. Estamos en manga corta, igual, modo verano. Y te voy a preguntarle cómo están, cómo se están sintiendo con el torneo intermedio. Creo que van muy bien. Que arranque el mono. ¿Cómo nos sentimos? Sí, contento. Contento porque empezamos muy mal y nada. Ahora creo que el equipo se está sintiendo mejor y nada. Encontramos la solidez defensiva que estábamos buscando, pero está. Creo que venimos bien. Me alegro, van a seguir así porque si no, acá me van a echar. Porque si después de esto se desvirtúa todo, vamos a verlo. ¿Prometiste tatuaje? No prometí tatuaje. Ah, ¿sí? Uñita, ¿eh? Y te hacen un tatuaje. Tatuaje chiquitito. No me tatuñe, no me la tóxica, me la tatuñe. Vamos a ver. Bueno, ¿cómo está el equipo unido entonces? ¿Estamos bien? Sí, estamos activos. Bien. ¿Sueñan con ganar el intermedio? Hay fe, estamos bien. Por supuesto, sí, sí. Bueno, yo voy a ir al partido contra Peñarol, estoy ahí, no importa que tenga un casamiento, cumple 15, un parto, voy a ir igual, ese día estoy ahí. ¿Dónde? Solo ese partido, ¿no? Pero hay dos grados, me toca hacer. Yo le dije, vos, falta una barra brava hoy. A mí me dan un par de palos y hago jefe de barra brava. Lleva un par de pies de Colón, algo inventamos ahí. Difícil está. En un año muerto es el presidente, Albion. ¿Eh? En un año muerto es el presidente. ¿Cómo queda? Una mini acción. ¿Dónde es el de Peñarol? ¿Dónde va a ser? ¿Se sabe? Saroldi. ¿Saroldi? Puede ser, sí. Mejor, me queda cerca. No voy a tener que tomarme. Está bien. Si querés, te mandamos un Uber también. Pero creo que te vas a buscar en el micro y vamos. Me sirve. Voy con ustedes. ¿Para qué? ¿Qué es el fútbol para usted en su vida, además de ser su profesión? Dale dinero. Todo. Para mí todo. Además no pusieron todo. Sí. ¿Hace cuánto arrancaron? Tipo, ¿en qué cuadro de formativa? No. Yo arranqué a los 6 años en Rocha. ¿Rocha? ¿Sos allá? Sí. ¿Castillo puede ser? Castillo. Me estudié la biografía y te estudié. Estudié. ¿Oro? No, para mí también, además de ser un trabajo, es algo que nos debe pasar a todos, que nos gusta, una pasión. Pero está, es una pasión que hay que tomarla con responsabilidad porque también es un trabajo. Bien. Por lo que vi, estuviste en varios países. ¿Estudiaste? Me mandaron acá, me dijeron, vos Camilo, estás robando la plata hace 2 semanas. Claro, no estudias. Hiciste los deberes. Vamos a pasar la información, vos haces todo, pibe, porque si no te echamos. No, pero ¿cuál fue el país que más te gustó? ¿Vi Suiza? Suiza me encantó. ¿Sí? Sí. Es una cosa de loco, ¿no? Suiza es tremendo. ¿La mujer? ¿Eh? Sí. Ay, rubia, joder. No, deportivamente no, pero como país me encantó. Como país es precioso. Es lo que ves en las postales, ¿viste? Las montañas con nieve arriba, bueno, sí. Una locura, ¿no? Tenía ni ir. Sí, espectacular. Bien. Es millonario. A costa, tira la costa. Sí. Oye, arrancó el la hizo todo allá. Yo sé que la hizo todo allá. Sí, no sé qué está haciendo acá. Sí, yo no entiendo. Es hobby. Nada, pasó bien, no entiendo. ¿Dónde arrancaste? Arranqué, ¿qué? ¿Babyfútbol o...? Babyfútbol. Ciclón de Cerrito y Niágara, allá en el barrio. Ciclón de Cerrito. Pero, y después enseguida en Defensor Esporte. Ahí hice toda formativa y toda mi... Ahí cuando se arranca más en serio, ¿no? Sí, ahí arrancó bien en serio y bueno, después... Ahí estuve 16 años, una banda de formativa y 8 en primero. Bien, y de tu currículum, que estudié, que estuviste seleccionado y citado para unos cuantos partidos de la selección, ¿puede ser? No, estuve dos fechas, Colombia allá en Barranquilla y acá contra Brasil. Bomba. Era el amuleto ahí, hermano. Sí, ¿no? Y la primera vez que se gana en Barranquilla, claro. Y bueno, sí, anotalo ahí. Sí. Hay que hacerlo llaver. ¿Tu sensación cuando te llamaron? Y la verdad no jugaba contra Progreso, estaba en Restita yo, jugaba con Progreso ese fin de semana y me llama el gerente que estaba ahí en Rentista que no podía jugar el otro día. Yo dije,
¿Qué me mandé? Claro, ¿qué dice? Claro, ¿qué me mandé? Y no, y la verdad era porque me iba el otro día a Colombia con la selección. Y nada, emoción, llanto, todo, todas las emociones juntas y contento porque también justo había citado a mi mejor amigo, que es Damián Suárez, que estaba, hicimos toda la carrera casi siempre en Defensor y que yo soy el padrino de la nena también y bueno, tenemos una amistad muy linda. Me encontré con toda la, también la subeta aquella que jugamos en Canadá, entonces también estuvo muy lindo. Vale, espero que sigan llegando situaciones. Yo voy a hablar ahí. Bien. Bueno, le regalaste un short a. Un desperdicio, ese short, un desperdicio. No, no, no. Esta se me está maquillando. Primer día que llego a Albion, en vez de saludarme, me piden el short. Vos, y a los jugadores, yo sé que los jugadores de fútbol lo acalambran con las cosas que les piden, ¿no? Yo pensé que me estaba diciendo broma o algo, pero todos los días nombrarme el short, digo, bueno, está, yo lo siento. Sí, y que tan cuadrado lo usamos. Si se pone mal, lo uso. ¿Sí? Voy al gym de tarde, ¿sabes cómo va? Ah, está bien eso. Bueno, sí. Un cuadrado. Me queda medio grande. Te bajo. De acá. Está bien. A ver, un man. De vos, tu vive, que fuiste a Lanús. Que estuviste en Lanús. Que tu primer salida de Senegal fue a Argentina. Sí. ¿Cómo se dio eso? Contame cómo se dio eso. Y yo estaba jugando allá, en el torneo allá. Y me habló un representante que había una posibilidad para una salida. Ya hiciste bolso ahí, dijiste, ¿qué? Sí, ya te colgó el chacho. Tenía una gana de salir, y nada, ni le dudé. Y dije, vamos, y no, yo no sabía lo que iba a encontrar, pero bueno, vamos. ¿Y vos ya sabías hablar español o te hiciste allá? No, nada. ¿Allá? Sí, llegué de la nada. Dicen que nosotros te sorprendió, de verdad, porque no, esto fuera de broma. ¿Estuvo cuánto? ¿2 años allá? Sí, no, 4 años. Cuatro años. Y mate, y boludo, y che, y... Claro, ya no lo sí, voy a llamar, sí. No lo voy a llamar. Sí, pero no era fácil el precio, era muy complicado, que me tenía que explicar todo. Y costaba, sí. Pero después con el tiempo fui acostumbrando mi día a día con los compañeros. Aprendí hasta el día de hoy, voy a hablar, voy a escuchar, voy a entender. No, y ir al súper, lo más sencillo que es ir al súper. ¿Cómo mierda pido esto, nene? O Peligeni, ¿dónde se iba a decir? ¿Cómo va a ser el claro? Uno de esos. No, era complicado, era muy complicado. Me ayudaban a hacer todo. Pero después decidí a preguntar. Bien. Sí, porque era complicado. Pero por suerte ahora estamos mejor. ¿Y cuando viste por Uruguay, encontraste alguna diferencia? ¿Te gustó más Uruguay que Argentina? Decí que sí. Y la diferencia sí hay. Porque yo lo que vi que acá son como mucho más tranquilos. Si no, un alboroto. Sí, allá la tengo para arriba. Y nada, no, sí, me gustan los dos países. Me gustan los dos países porque allá encontraba cosas diferentes, que había mucho más movido, un montón de cosas, pero acá mucho más tranquilo. Así que me gustan los dos. Vale, ¿costó venir hoy? ¿Costó? Sí, un poquito. Mira, ¿ves? ¿Estás arrepentido? ¿Qué le iba a decir? ¿Saben que Twitch? ¿Conocen Twitch? La plataforma. Yo no conocía. Pensé que era una película. Yo tenía una aplicación. Vamos a hacer un Twitch. Vamos a mirar Twitch. Yo tenía una aplicación, pero después lo saqué. ¿Pero a quién miraba? ¿Miraba a alguien? Sí, esto, miraba. Porque el niño pensó que iba a dormir y entró y se quedaron cosas en vivo. No entendía nada. No, yo miraba a Güero, un montón de gente seguía. Ah, el Kun. Sí, en serio. Gracias al Kun, sí, la gente lo descubrió. Papo, lo mató el Kun. Twitch, sí, arrancó a volver con eso y se hizo más conocido. Es como si fuese un programa de televisión que lo puedes hacer en tu casa. Claro. Puedes mostrar lo que estás haciendo en la computadora. Puedes invitar gente. Esto, un programa de televisión lo haces ahí mismo. No te que andar pagando un canal, ¿entendés? Está bueno. La cosa acá, el uruguayo no consume mucho, ¿viste? Es complicado. Tipo, decirle, vos bajaste una aplicación. Ni mis amigos. Cuando yo hago, ni mis amigos me miran. Imagínate lo complicado que es. Ah, qué amigote. La verdad que sí. Cuando me llamen, se van a querer morir. ¿Qué le iba a decir? ¿Y cómo se llaman las redes sociales? Tipo, ¿son de usar mucho? Instagram. Yo sí. Uso bastante. ¿Fandulero? ¿Foto delante del espejo, eso? Sí. No. ¿Qué? Bastante. Me saco selfie, pero frente al espejo no. Concentré contigo. Me estás controlando. ¿Hace rato era así? Sí, va para el baño. Y mucho. Mucho perfil, mucho. Sí. Y mucho filtro. Me gusta. Pero Instagram y Twitter, no hay mucho más tampoco. Twitter está al lado igual, ¿no? Mucho de... Twitter más información, Instagram más fotos, me parece. Sí.
Y da complicado justo cuando más le salgo que eso, ahí. Que hay más. Después está Facebook, que ya está pasado de moda. Y ya, ya está muerto. Y está, y el Badoo. Relevante. Badoo de mi época. Tinder. Ahora es Tinder, antes era Badoo. No está más eso. Bueno, se viene nada. Mandás un video. 34 años. No existe ese video. Yo tenía. ¿Qué le iba a decir? ¿Y tuvieron alguna experiencia en alguna residencia como la que estamos hoy acá? ¿Alguna vez pasaron? Yo no, pero soy de Montevideo. Enero. Yo estuve. ¿Sí? Sí. ¿Y? Pero ni cerca. ¿Ni cerca de esta? No, ni cerca. Esto es un 5 estrellas. Hay que valorar esto. Acá, atrás. Sí, no, valora, mirá, cara, están tristes. Hay que valorar. ¡Aplauda, muchacho! ¡Aplauda! ¡Gracias, amigo! Que están contentos. Claro. ¿Y vos, man? Allá en Argentina, cuando te quedaste, ¿dónde quedaste? No, yo vi a la representante y un tiempo, unos 6 meses y después me... ¿Apartamento? Sí. ¡Ah, sí! Cocina, negro. Estoy contento. Y sí. Viene bien. Sí, obvio, cocina yo. Entonces, pero vegano no, hace con carne. ¿Cómo? ¿Es vegano o no? No, yo soy vegetariano. Es lo mismo, son primos. El vegano y el vegetariano son de la misma raíz. La quería tirar y la tiré. La quería tirar. Yo no sé si podría porque como nada de verdura. Pero sentiste orgulloso, no lo escondas, hombre. Yo no lo mato. ¿Cómo? Pero es complicado igual. En el momento, ¿a uno te sentiste discriminado cuando vas a un asado y dices, no, a mí no compramos morrones? No, sí, es lo que pero la otra vez que compré, te compré para vos. No, 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 él lo dice acá, pero es el primero que me escribe cuando hay un asado. Sí. Mono, que te llevo. Muy bien, muy bien. Está bien, es el primero. Bien. Es el primero. Eso es verdad. Perfecto. No, discriminado no. Porque ahora creo que hay mucho más. Está más común. Es más amplio lo que lo de vegetariano. Sí, y además... Que antes no había... Lo que pasa es que hay más información ahora. Eso, hoy en día hay pila de legumbres, pila de semillas que te complementan las proteínas que tiene la carne. ¿Cómo hace, gacho? Bueno, no, si no sabe que lo invente, tiene que leer bien. No, déjalo que me está inventando. No, déjalo que va bien. Me molesta. Las de chía son muy buenas. La única semilla que conozco. El mono tiene estudios verificados con libros, te puede hacer un juicio con el veganismo. Análisis y todo. Contra los carnívoros. No soy radical tampoco, ¿no? No mirás a uno vivo si está en el McDonald's. No, vos no comas asado porque te hace mal. Si querés comer, comé. No pasa nada. Y al lado mío no pasa nada. Está bien. Bueno, pero vos le vas a implementar a tus hijos ahí, tipo vos. Tampoco. ¿Qué ellos decían? Lo voy a poner en la mesa, mi mesa lo voy a poner, la mesa lo voy a poner, pero si ellos deciden. Bien, perfecto. La decisión es de ellos. Bueno, ahí arrancamos con la introducción, que ahora les voy a explicar, porque esto que está acá, que yo recién lo veo, tiene piezas rojas y azules, polario, obviamente, y cada pieza tiene una palabra. Opa. Por ejemplo, no quiero decir porque si sale queda como que lo armamos, ¿no? Pero, por ejemplo, familia, anécdota, tienen cosas, y cada uno va a sacar, entre cada challenge van a sacar uno, la ronda. Y ahí por si sale una anécdota, te voy a contar alguna anécdota, graciosa o algo que vos digas, esto me pasó, ¿se entiende? El mono tiene esa. ¿Por dónde arrancamos? ¿Esta punta o esta punta? No, ahí, arranca. Dale. Puedes sacar cualquiera. No sé. Mira qué rica, saca la en medio. ¿A este le gusta? Ojalá te salga la. Esta arriba no la había sacado, ¿no? Ojalá te salga miedo. Es como este coso como también mal. Mira qué rica. Hay jugador acá. ¿Y si tira todo? ¿Qué hace? No, si tira todo, lo armamos vuelta, ¿no? Aunque vaya. ¡Gol! Sí, no. Soy un iluminado, no seas malo, soy un iluminado de gol. Bueno, gol. Yo no, tipo, voy a tener que hacer la pregunta con esta palabra, ¿no? Porque no me dieron, ahí la producción se olvidó. ¿No? ¿Te mintieron? Es el tema. Tema gol. Lo que él quiere decir sobre esta palabra. Wow, me siento Tinelli, ¿viste? Tipo, no, gol. Yo no quería decir. Yo te digo gol. ¿Qué es lo primero que se te viene en la cabeza? ¿Un gol? ¿Cuál? El que vos sí, vos, volé. No, pero depende, porque hay goles lindos, pero no valen tanto como otros que son a empujarla, ¿entendés? Claro. Depende de que buscás, si emotividad o que el gol sea lindo. Claro, la importancia del gol el gol en sí. Hay veces que el gol es lindo, es normal, claro. Y vale muchísimo, y hay veces que es un golazo y es un delito. Yo no creo que tengas tanto, ¿no? Pero los pocos que tengo, puedo diferenciar, ¿entendés? ¿Con cuál te quedas? Sí, después hacemos un clip, ¿viste eso? Que te agarran, dice cuál y le aparece el gol. Lo buscamos en internet. Uno de cada uno, uno emotivo y uno... Ahí va, así uno emotivo, uno que haya llorado. No, emotivo, el de Rentista, el último, que ganamos 1-0. Porque está, fue un rival directo y ganamos.
y que me gustó el primero de este año, hablando de Albion, ¿no? Bien, claro, contra, no hay que hablar de nosotros. Contra Rentista también, el primero. Está Rentista, está así de lado. Sí, lo tengo. ¿Te cabió? Boom. Bueno, arrancamos con el primer challenge, que es el de las frases. Necesito el iPad, ¿está? Ahí, atrás de Maxi. Porque, ¿saben cómo es este? ¿Y los auriculares? Ahí va el iPad. Nada más. Bien, bien, Fede. Me salvaste la vida. ¿Saben cómo es este, más o menos? No, no. Mirá, esto es. Le vamos a poner música a todo lo que da cada uno. Y uno de ustedes le va a decir una frase que yo le voy a decir al de enfrente. Y el de enfrente tiene que adivinar. Sí. Tiren, tipo, lo que. Porque capaz que la embocan. Ha pasado que la han embocado. Así que, arrancamos. Recién hablamos con Fede, arrancamos contigo. ¿Te tenés fe? Dale. Para esto sí. No, giralo, sí. No, mirá cómo era. Esto es un juego rubio era esto. Ya es un juego tener 1-0 ahí. Los jugadores de fútbol tienen auriculares, yo no uso. Acá, ya el Colón no venden de eso, venden. No, no vamos. Bueno, mirá, esta, esto es la manzanita. Esto es el. Pero está con la contraseña, va a ir. 21-12-96. 21-12-96. Ay, no, ya está robada, ya se va a poner. No la tengo que bloquear. Bueno, a ver qué hay acá. Ahí a ver si me existe, pero no lo puedo decir porque acá hay menor edad mirando. Ah. El brote. Acá hay menor edad. No, mucha música. ¿Qué música le ponemos? El polaco. El polaco. Seguro. ¿Conocés al polaco? Sí. Ah, decimos una del polaco. Si la conocés, ya te doy un punto. Y el polaco con los anchales azules. ¿Con el qué? ¿Con qué? El polaco. ¿Es de acá o el polaco allá? ¿El cantante? No, acá no hay. ¿Polaco de Argentina? Sí, claro. Argentina. El polaco no hay, con, no hay, pero... con los anchales azul. Le hice llorar, llamó él. ¿Con los ángeles azules? No, vale el punto. Ahí sí que vale, vos no lo conoces, pero yo sí. Me cago, me cago. Le hice un chiste, a ver si me... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, ahí. Ya escuché música. A ver, Uman, fíjate si se escucha. Ahora le vamos a decir. ¡Altísimo! Sálate. Te voy a decir, el Fede te hace una frase, ya que lo tenés bien enfrente, ¿está? Vos tenés que adivinar, leerle los labios y adivinar, ¿está? ¿Cuánto tiempo tengo? No, tenés, no sé, 15 segundos. ¿Y 2 minutos hasta que termine la canción? No. Bueno, pero el tiempo ahí termina. Hasta que te rinda. Hasta que te rinda. Vale, va. Soy vegano, no me gusta el asado, aguante la verdurita. Yo no fui. Soy vegano, no me gusta la carne, amo la verdurita. No, es muy largo. Pero así no voy a saber nada. Pero sí, que me dijo. 10, 9, 8. Ahora que repita. Una más, tenés una más. No, más corto. Bueno, más corto le digo. Sí. Ah, más corto. Soy vegano, soy vegano. Soy vegano. Soy fea. Vegano. Vegano. Lo piensa. Una vez más. Vegano. Fealo. Oye, dijiste las tres lo mismo y sabía que estaba mal. ¿Estás repitiendo? Soy vegano. Casi. No, pero el primero me quedó un trozo de algo. Yo no lo inventé. No, es imposible. Bueno, igual se colgó igual, pará. Se colgó con lo vegano. Yo no lo hice. Yo desde que llegué, yo le dije, yo hoy no hice programa, así que ahí con. Fernando fue. Ahí mamó me que decía, no, está, es él. ¿Me toca? Toca. Che, pueden decir. Pará, con camorra. Pueden repetirlo más veces. Y claro, por eso. Pero decía, siempre decía lo mismo y sabía que estaba mal. Es como que responde el examen y va a contestar lo mismo. Si ves que estamos en el tiempo, que le dijiste bien. Claro, soy fea. Soy fea. Soy fea. Camino, decilo. Camino disfrazado para no firmar autógrafo. Falta la misma. No, es muy larga, es imposible. No me gusta. Camino disfrazado. ¿Le digo esa parte nomás? No doy autógrafo, no doy autógrafo. ¿Estás? No doy autógrafos. Voy a decir algo. No doy autógrafos. Autógrafo a la final. No doy
autógrafos. Gordo autógrafo. No doy autógrafos. No doy autógrafos. Gordo autógrafo, me sale. Bueno, bien, un 50% aprueba, ¿no? No doy autógrafos. ¡Vamos! No, qué difícil que es. Vos estás muy alto, vos. Esto suena que da miedo. Sí, claro. Suena para afuera. Mañana había sanidad, ¿eh? Una cada uno, ¿no? Una cada uno. Ahí dos. Pará. Ahí, la estamos haciendo cortita, ¿sabes? Bien. Aparte, le agarran la red. ¿Esto qué? Tini. No sé cuál es esto. No, Tini no. Rodrigo, soy cordobés. Sí, algo fuerte. Bueno. Pará, que... Gritar un gol está bueno, pero cagar es mejor. Viste, me hace yo voy a tirar esa. No, me dieron rienda suelta, ahora empezar a hablar fuerte. ¿Estás? Gritar un gol está bien. Ah, pero es largo. Para, vamos, corto. Sí, son muy largos. Son muy largos. Sí, largo, sí, no, sí. Gritar un gol está bien. Gritar un gol está bien. Pero cagar está mejor. ¡Ah! ¡Le puso mute! ¡Oh, sos un tramposo! ¡Vos no se puede traer a esta gente, vos! Bueno, ¿qué vas a escuchar todo eso? Una de dos, o me leyó la cosa, o escuchaba. ¡Ah! ¡Eso no vaya! Sos un pollito, tenés el papel acá arriba. No, esto se escucha. Esto se escucha bien. Dale, negro, vamos. Pasa de Maxi, tenés experiencia, ¿no? ¿Pasó y hiciste, no? No. ¿No era vos? No. ¿Estaba? No, nah, pero fue diferente. ¿Cómo me hago entender? Te has robado un mono. Era la cheta. Yo soy el bolero. A ver, el pelado. Bueno, a ver, Oma, te toca a vos. ¿Se está escuchando? Poneme sí, otra más fuerte. Pará, que no le digas. No, pero te subo. Poneme Shakira, esto es África. Me parece que la gorra igual. Sí, la gorra. No, la revés, saca la gorra. No, que toque lo. Tramposo. ¿Lo bloqueaste? No, ¿se escucha? Se escucha, sí. ¿Escucha? Sí, pero es poco eso. Poné una movida. No. Se escucha. Guaca, guaca, pasale algo. Ahí, dale. Eso es boludo. Ah, ahí, está. Escuchame, te tengo que decir. Nadie conoce a Mané. Ousmane, rey de Senegal. Está larguísima. Pero bueno. Nah, pero vos la sacaste. Nadie. ¿Qué? Nadie. Nadie conoce a Mané. ¿Por qué chiquito? Nadie. ¿Por qué chiquito Mané? ¿Por qué negro? Nadie conoce a Mané. ¿Nadie conoce a mi qué? ¡Ojo! Dale. Nadie conoce a Mané. Dale. Nadie conoce a Mané. Seguile. Nadie conoce, queda ahí. ¿Nadie conoce? Nadie conoce a Mané. Ousmane, el rey de Senegal. Nadie conoce a Mané. Ousmane, rey de Senegal. Algo de chupar, dijiste. No, yo sabía. Venía por ahí. Nadie conoce de chupar. Algo de saber. Nadie conoce a Mané. Ousmane, rey de Senegal. No sé chupar. El único, no. Dos puntos, no sé. ¿Pero paras por equipo? No, uno cada uno. No, yo tengo un puntito. Ah, es individual. Uno, Maxi. Negro, me mataste, negro. No, yo no tiro una frase de largo. Nadie, ¿qué pensás que era chiquito, no? Claro. Pero no decía chiquito, ¿no? ¿Entendía? Como no era Maxi, tenés que sacar una pieza del Shenga. Vamos a ver cómo va. Sí, pero... Vamos, negro, vamos, negro. Igual la frase es largo. Es imposible. Yo no la hice, amigo. Yo no la hice. Ahí la producción se cayó. La no se da. Ah, ¿se puede con las dos manos? No. Ay, no, mira lo que le salió. ¿Qué dice? Decilo. Cámaras. Ay, son malos, boludo. Si vas a hablar, habla ahora. Si no, calla. Pueden mandar presa, compañero. Si el compañero no quiere contar algo, ustedes saben. Ay, esto hay que respetarlo. Mira, se puso nervioso. Sí, está nervioso. Dijo la cosa, la cosa. Bigote. ¿Cómo bigote? Un poco más de respeto. No tengo cábalas. ¿No? No. Me parece que hay una media salada. Váyanos a ver. Pero nunca usaste nunca nada. No.
Y no, y si tendría que, yo te digo, tengas que hacer una, ¿cuál haría? Tipo la media. Me tomo el mismo ómnibus. Esa es tu cábala. Siempre 55, me encanta. Es que no llego a entrenar. Para llegar, claro. ¿Sí? Me tomo el mismo ómnibus. No, verdad. Pero los jugadores son. Yo me piché porque. Yeah, yo de que los jugadores son tipo. A veces no cambiarse las medias, oh, o esas vainas, ¿no? Entrar con el pie derecho, entrar con el pie derecho es una cábala. No te importa con qué pie. No, yo la hago. ¿Sí? Son psicológicas las cábalas. Sí, no, pero igual. Sí, a veces si la haces todos los días, tenés que ganar siempre, entonces, si fuera así. No, pero cuando tipo, no falla, ahí la cambiás. O no la haces más, o así. Ah, bueno, no. Yo tengo una manía con los guantes. Con los guantes, sí. ¿Sí? Sí. Está bravo cambiarlo. Agujeros tienen y igual, lo sigo usando, ¿no? Un parche. Sí, también bravo cambiarlo, sí. Sí. No olvidate. Imagino. Bueno, vamos con la del 30 segundos. La de las mentiras. ¿Te acuerdas la que te expliqué, la de las mentiras? No, explicate más o menos. No, todo complicado. No. Le explico a la gente y se está matando, ¿viste? 30, no, son. ¡Ay! ¡Ay, mijo! ¡Nando! ¡Evidente! ¡Nando! ¡Evidente! ¡Cómplice de asesinato es ese! Teníamos que escuchar, yo te dije. Teníamos que escuchar. Le hacemos una demanda, bonero. Le hacemos una demanda y le sacamos. ¿Vale? Escuchá. Pues le explico para la gente. Es uno contra uno, yo le voy a dar. ¿Cómo se dice? Una temática y ellos tienen que decir si conocen. ¿Cuántas conocen? ¿Cuántas pueden nombrar? Si el contrincante piensa, me estoy inventando. Si el contrincante piensa que sabe más que él, lo desafía, yo sé más. Tipo, le dice 10, le dice, yo sé 11, le dice, bueno, yo sé 12. Hasta ahí. El que desafía, pierde. ¿Se entendió? No, ya sé. Sí, sí, está bien. Está complicado explicarlo, amigo. No, para mí en la práctica va a salir. En la práctica va a salir. Vamos el tema es quién empieza diciendo yo sé cuántas. Claro. Yo pues tengo 12. Y si vos sabés y estás seguro. Pero eso es uno contra uno, por ejemplo, él empieza. Uno contra uno, yo con el negro. Sí. Sí, vamos. Hacemos así, tiki tiki. Vale. Sí, bien. Probamos una que no está, pero para bogear, para que la gente entienda. Ah, no vale esta. Esta no vale, es una muestra. Por el saque, dale. Cuadro Uruguay. ¡Qué bueno! Decime de qué. Cuadro de fútbol uruguayo. ¿Cuánto me puedo decir? Cuadro de fútbol uruguayo. 22. ¿Vos cuánto me podés decir? 23. ¿Pero todos vamos a decir ahora? No, pero por ejemplo, si vos decís, él no va a ser 23, decís, bueno, ahora decilo. Y si él no llega a 23, ganaste vos, ¿entendés? Agarrá que no llega. No, pues. No llega ni loco. Se queda Nario. Nario, me entregó por el nacional. Era ahí 16, dale. Vos, ¿qué? No, pero empezó vos. Vos dijiste más. Bueno. Pará, ¿te entendiste? No, pues sí, yo. Pero esto por el saque, tipo, no vale. Por el saque, sí, no vale, pero vamos. A ver, vamos, dale. ¿Cuánto? Sí, tenés 23. Ah, pero antes son. Dale, está la cucaracha. ¿Pero tiraba cuánto tiramos? No, yo pensaba que tengo ayuda acá, acércate. No, a ese otro existe. Sí, pero yo digo. Si no va para el otro, a ver, te sirve el puto. Albión. ¿Cómo? Le puso a ti. Está bien, está bien. No llega a 23. Wander. Rentista. Rentista. Torque. Cerrito. Sí. Cerro Largo. Defensor. Peñarol. Nacional. Está bien, igual. Y. ¿Y lo que hemos jugado? No, para. Danubio. Bien. Y. River, Liverpool. Pero hay un tiempo, no, 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 no puede estar así. Dejá de hablar. Sí, son 30 segundos. Maldonado. Y. Boston River. Bien. Y. ¡Vamos! Falta. ¿Lo de la B? Claro. Cerro. Si no llega, ya pierde. Cerro. Falta. Ya terminó hasta el segundo. Tra. Pero viste que es complicado. Ahora sabes que no tenés que desafiar. Rapla. Pero estoy en 18, 19. Pero ya pasó una hora, nena. Tenemos que ir. Se está saliendo sí, claro, ya pidieron la pizza y todo. Claro, ya estamos comiendo el asado. Ah, no, nos mintieron. Voy a poner el cronómetro, ¿verdad? Nos trajeron con un anzuelo, con unos pececitos, con la carnada no había asado. La parrilla tenía que había asado. Bajaron la imagen de Google, pusieron asado en Google y dijeron, sí, vos mira que hago ustedes. Claro. Pero esa pregunta yo no la juegué, porque esto no, sabe mal o se equivoca. Era prueba, claro. Es como no, el equipo de Senegal, claro, no había asado nada. Pero si dijo que era por eso. Obvio, yo lo sabía. Escuchá, pero tenés que, no lo podés desafiar si no estás seguro, ¿entendés? Claro, vos tirás para abajo, pues sí. O sea, si él no llega a los 23, ya pierdo automáticamente, yo no tengo que contestar. Ahora vamos con la polenta. ¿Ah? Bueno, vamos. ¿Me respondés eso? Arranca vos. ¿Qué cosa? Si él dice 23 y no llega, no, no le conoce, dejar el que conozca. Claro. Si llega. Si él te desafía y llega, ¿entendés? Gana él. Gana él y pierde. Y si él desafía y pierde.
bandas de música argentina, ¿cuántas me puedes nombrar? Pero esa es la que he dicho antes del aire. Pero no la sabemos nosotros. ¿Decí? Pero vos tenés en Argentina. Te gana. ¿Pero qué tenés pero que si decís, por ejemplo, si ahora decís 5 y él no sabe 6, lo ganás con 5, ¿entendés? Decime. Pueden ser artistas. Artistas solas. Solistas. Solistas también. Solistas no. Sí, solista sí. Sí, solista sí. Sí, hacerlo más amplio. Bueno, pero empezamos. Si no dicen dos, no, no, ¿qué pensé? Empezá vos. No, pero vos cuánto metés que decir, vos, decime vos. Eso. Te toca a vos, después toca a él. Yo, 8. 8. ¿Vos podés 8? ¿Lo sumás? Yo 9. ¿9? Sí. ¿Decís que diga o lo sumás? 10. 10, dice él. Bueno, yo 12. ¿12? ¿12? ¿No es que eso no es un remate? ¿Lo hace corto el remate? No, ahora te digo a él. Te desafió. No, sos tremendo, dale. Sos racista, vos. No. Después querés salir con pancada. Dale, dale. Decía dos. El que dice el número más alto es el que dice. Decía dos. Bueno. Pronto, pará. Pará. Te pongo el tiempo. 30 segundos. Pronto. ¿Pero podés decir artista? Sí. Sí. Cacho Castaña, todo. Pronto. Listo. Pronto, Vito. Ya. Duki, Emilia. Emilia Menes. Pero no me corté. Pero no vale eso. Sí, dale. Si quieres saber. No, te llegas así con él, dale. Hola. Emilia. Pero Emilia, yo también tiro Rodrigo, Juan, Alberto. No, pero es cantante. Dulce Pedro. Emilia Merle. Emilia. Vos tenés 50 años, no lo conoces eso. Emilia. Vos tenés 60, la 0 tiene 20. Tienes que decir Emilia Merle. Emilia. Ay, qué llorado, amigo. Empieza con 10 ese reloj. A mí no me vas a sacar otro punto, mira, ya te tiro con 5 segundos. No, bueno, le tengo que nombrar todo vuelto, ¿está? No, pero ahí, llegamos 30 segundos entonces. Emilia Merle. No, pero es imposible. Va a arrancar, pero llegás, sí. Pero pará, en 30 segundos, como corro los 6, no llegan los 12 a nombrar todo el reto. Los segundos son 6. Pero ¿qué arriesgaste, negro? 12, tienes que decir 12. Dale, dale. Tenemos fe. Dale, dale, dale. Perdí. Tengo que pensar y hablar. Ahora al revés. Yo te digo a vos y vos tenés que decir con cuánto arrancás. Si él te dice que. Vas a ver, pelado. Países de Europa. ¿Cuánto me puedo decir en 30 segundos? 4 dice. Yo te puedo decir. Rápido. 6. Nada más. Sí, por la duda. No, por la duda. No te regalé. Bajate el cambio. 8. ¿Vos podés ir más de 8 o querés que él la arriesgue? Bueno. Si él pierde y no dice 8, gana vos el punto. Vamos, sí. Yo la arriesgo. Decime 8. Pará. Tiene que decir 8 países de Europa en 30 segundos. Pronto. Listo, ya. España, Italia, Portugal, Suecia, Suiza, Dinamarca, Polonia, Inglaterra. ¡Opa! ¡Pillo a fe! Nombró lo que jugó nomás. Acaba de ir a la escuela, papá. Si fue a Suiza, olvidate. Arranca negro. Y si te gané primero y el segundo. Vamos primero el PD. Vamos, pelá. Ah, tuvo dos porque, claro, le regalaste a Maxi. Me entregué. Tengo fe, Maxi. Mira, voy a tener una que te tengo. Tengo fe. ¿Cuántas películas me pueden nombrar en 30 segundos? Pueden ser de Disney, pueden ser de cualquier cosa. No tiene por qué ser. Chacla Mandana y esa cosa. ¿Cinco? ¿Cinco películas? ¿Cuántas ahí, películas? Vos, que te quedás ahí. Sí. ¿Eh? Vos mirás muchas películas. Y sí, 10. Ay, sí, con él. Me mató. Está bien, lo desafió. Sí. Lo desafió. 30 segundos, ¿no? Pará. No, sin pensarla, es rapidito, ¿no? Rápido, por el segundo, rápido, por el segundo. Eso vale, que no va a valer. Si hasta son... la 9, tenés 9 ahí. Harry Potter, está bien. Voy con la romántica y después voy con la. Me encanta, bueno. Pero con los nombres, ¿no? La de Chayanne. Písalo. No, vamos a ver. Si no. No, con los nombres, ¿no? El Señor del Anillo es como 23. Ah, está bien. Pero el Señor del Anillo es una. No,
Son sagas. Eso, claro, saga no vale. Vale uno, ¿no? Claro, saga vale uno, pero podés decir. Sí. En general, no la vale. Dale, arrancamos, ¿no? Rocky, pronto, listo, ya. Rocky. Hombre y llama. Votos de amor, dinero y una pasión. Rápido y furioso. El elegido, Titanes del Pacífico. Resident Evil. Dame otra. El protegido. Y dame otra. Quedan 10, está bien. Una de Disney. Una de Disney, claro. Shrek. Ahí va, claro. Ahí va, bueno. Se tiró 10. Está mañana. No escucho aplauso, amigo. ¡Aplausos! ¡Gracias! Vamos a ver qué poner ese que tipo. Qué lindo, me gané el video. Sí, hay premio, me imagino, ¿no? Ya que no hay asado. Yo te traje el boleto nomás. Si me gané el video, qué bueno. Ahora tenés que. Te digo a vos y lo tengo. Sí, dale. Postres. ¿Cuántos postres me puedes nombrar en 30 segundos? No vale galletita mañana con dulce de leche. Sí, pero lo dijiste hoy, me encantó. ¿Cuál dije yo? La de esa. Ah, como queda, con coco al revés. ¿Qué hombro estuvimos posando acá? No. Está picadito, Postres. Vamos. No, pará, postres. Me hice uno solo. Es que pido siempre, ¿no? Al final. ¿Hay flan? Fruta. 6. ¿Vos cuánto podés decir? Dale, no seas malo. 6. Lo empate. Pero nunca fuiste un casamiento. No, 20, no, no, tenés que tirarle una mano. Tirá 7, ¿no? Tirá 7. ¿7? Sí. No sé si llego, va, date 2 puntos más de error. Vamos a la tabla. Está bien, bueno. Por las dudas, mira si es el boludo. Mira si es el boludo que no conoce y tiene. Lo dejamos. El postre de la pasiva. Ah, 8 tenés que tirar, mono. No seas malo. 8 postres. El gusto de lado. ¿Qué va a decir Triana después de mí? ¿Este gordo? Claro, se come todo. ¿Y este gordo? Vaya. Estoy imaginándome que me iba a hacer. Déjalo 7. Vas a tirar 7, dale, no. Déjalo 7. 7. Pon el reloj. Tengo fe. ¿Lo puedo cimentar en tu cabeza, total? Nah, tangerina y eso cuenta. No, tangerina. Ya que empezó con tangerina, ya. Dame el punto. Perdió. Este se piensa que todo lo que pueda comer después de la comida es postre. Tangerina. Y en Rocha el postre, tangerina. En la escuela te dan tangerina el postre. La arrancaba él, del vecino, ¿viste? Caminando la cabeza. Más, ya traje el postre. Maldito. Dale. Pronto. No. Listo, chao. Helado, crema, flan. ¿Crema, helado? Crema. ¿Qué es eso? Bueno, para. Eso cualquiera, menos uno. ¿Crema? ¿Crema qué? Crema catalana, por lo menos. Pero no digas crema. Crema con una guinda arriba, una frutilla arriba. ¿Cómo es? Con azúcar quemada. Crema con azúcar. Te lo está diseñando ahora, Masterchef. Yo qué sé, que crema de vainilla. Crema no vale, dale, sacala, dale. No, ¿por qué la sacala? Es como decir celeche. Celeche. Crema con celeche. Yo no puedo creer. Ya perdí dos. ¿Hay bar? Sí. Pronto. Va. Vamos vuelta. Te tengo una buena chance más. Si no, tipo eso, la contamos y vos podés seguir, ¿está? Por ejemplo, si tirás 10, pronto, dilo ya. Helado. Torta de chocolate. Flan. Chajá. Faltan 3. No, ya está. Terminamos. Casamiento, negro. Pensalo en casamiento. ¿Qué convence lo casamiento? ¿A lo mejor de maicena? No, eso es más merienda. Ese no valió. Vamos, la fruta bien. 5. No, no, son nadie, no. Le quedan 2. No, 1. 5 segundos. Con la cucaracha de su plateza. 2, 1. Tiempo. No como postre, pero la tangerina es el postre. Ponle la hora, ponle la hora. Naranjo. ¿Para qué que dulce de leche, papá? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Cheesecake, carrot cake. Chique, cara. Pero usted tiene restaurante. Carrito, ¿no? Brownie. Preguntame la hamburguesa doble, simple, triple. Un brownie con helado. Panceta sin panceta. No es comida. No postre, no es comida. Un brownie con helado. No llega, se llena antes. Se llena antes. Pero hubieras tirado menos y arribaba el mono. Puede que lo tuyo. No, si tiró 6, tengo que decir una más. No puedo decir 5. No, le decís arriesgar y capaz no llega. Claro, eso. Llegaba, así. Mira cómo está. ¡Ah! Tiene la persona. Bravo. Yo me metí el ladrillito en el bolsillo, ¿fue caer? No, tengo uno solo. Mono, te saca el mono negro, la quiero el mono negro, la quiero, me encanta. Pero vamos a sacar un azul. Me encanta la de la moto, la de la moto en cerro, esa me gusta. Uno está medio. Sí. Con la gotita, ¿no?
¿Qué salió? Ídolos. Hay un programa de televisión llamado Ídolos, ¿no? Ídolos. No. Creo. ¿No? ¿Me hiciste? Está bueno poner un programa de televisión. Voy a hacer un programa que se llame Ídolos. 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 O ídolo, ¿no? Plural no. Ídolo, ídolos. No, pues sí. No. Obviamente por mi puesto, antes tenía... A ver, te acabas de sentir más... Me siento viejo. Yo tengo 26. ¿26? Bien. Oscar Córdoba, ¿se acuerdan, Boca? No, oh, tremendo. Me encantaba. ¿Y era bolero? No. Ah, me decís que tenía 26. Pero no. Puntero derecho. No, claro. Yo empecé a seguir a Boca con el Pato Bondancieri. Antes del Pato. Puntero derecho. Antes del Pato, Oscar. Oscar Córdoba. No, me están haciendo la bullying, amigo. Están todos jugadores fuera. En ese entonces para mí era Oscar Córdoba y Iker Casillo. Casillo. Bien. Y una pregunta quiero saber, mamá. ¿Cuándo decidiste vos ser golero? Onda. Esa, si me salía la anécdota, es buenísima. Y. Ponela. Acá dice anécdota. Dale, va. Es buenísima. 6 años, mi padre me lleva, la hago corta, me lleva al baby fútbol. Y está, de la mano mi padre, papá, caminando. Veo la cancha y me dice, bueno, ¿qué puesto? Y está, yo veía que el técnico le gritaba a los jugadores. Defensa, gritaba, y yo veía que el golero estaba tranquilo allá. Lo miro y digo, pa, quiero ser golero. ¿Estás seguro? Sí, sí, quiero ser golero. Y digo, ¿por qué? Y digo, no, si no le grita el técnico, está tranquilo allá. Cuando viene, agarra la pelota con la mano, la ataja, tranquilo. Lo único que no corre. Lo único, no corre. Lo único que los compañeros después se la piden, y vos se la tenés que dar a tus compañeros. Ya está. Se lo dije así. Bueno, dale. Y justo se arma un campeonato de verano en ese club ahí. Y llegamos a la final por penales y todo. Y afuera, Monito, bueno, me decía, bueno, Jona, un penal y ¿te acordás los billetes de 5 pesos? Sí, tremendo. Billetes de 5 pesos y atajás un penal, papá, atajé 3 penales. 15 pesos. Ya me empezó a gustar y no me moví más. No, épico, porque la mayoría, no sé, digo por. Por atrevido, pero la mayoría como que, viste, necesito un golero al cuadro y dale, un golero. Claro, y vas como claro. Por descarte, viste. Ojo que después empecé a crecer y me calentaba que íbamos perdiendo, sacaba los guantes. Subía, ¿no? De cinco en el medio. Tapón. Sí, 5 taponcitos ahí. La parte era rellenito. Épico. Y bien tapón. Sí. Épico eso. Quiero preguntar una cosa más, pero se me fue. ¿Aún la recibiste...? Hostiada y esas cosas, porque son como el que está más expuesto, ¿no? Son como el que está más expuesto y que le pueden caer cosas. Todos los partidos. ¿Todos? Todos. ¿Viste? Contale la de Liverpool, me gusta. Chao, vos tranquilo, cuando sea el jefe de la barra de Albion, no va a pasar. Me pinche que cuente la de Liverpool. Sí, contala. Pero vos tranquilo, que agarro la barra del Albion y no va a pasar más eso, ¿entendés? Pero no, lo que pasa es que fue... Ya íbamos perdiendo 4-0 la segunda fecha. Sí. Ya íbamos perdiendo 4-0 y... Y era una locura que, claro, me gritaba, justo habíamos perdido con una diferencia de 5 goles contra Rentita y eran 9 goles en dos partidos. Imagínate cómo estaba yo adentro de la cancha. Pero ya tu equipo está ganando 4-0, qué necesidad de ya insultar, seguir insultándome a mí. Es como cuando sí, tenés problema en tu casa y te la querés ganar ahí. ¿Entendés? Exacto. Y estaba después de pelado, obviamente me dio el gesto. No, le contaba la encanta. Porque en realidad, claro, yo le dije. Vos tenés 3 copas y yo levanté 4. Y me fui. Oye, bueno, me encanta. Ese es raro, está bien. Quedaron muertos. Justo lo vi al hincha. Hay un hincha de Liverpool que me pidió perdón. Perdón al mono, no sé qué, por los insultos. Yo lo hice así. Pero el muchachito que estaba pesado. pesado no, porque gritaba. Sí, y le dije, tu equipo levantó 3 copas y yo. Y ahí me fui. Con altura, no tenés que indiscriminar. Ahí me fui virtual. Fue lo único bueno de ese día. Claro, ahí me fui virtual. Es lo único bueno. No, pero le ha pasado que. ¿Atajó un penal? Sí, no, lo único bueno de todo, de general, para nosotros. Pero está. Bárbaro. Bueno, ahora vamos con el challenge de 60 segundos. En esta sé que me voy a trabar porque yo en la escuela no me gusta leer, ¿viste? Y sé que voy a tartamudear, me va a costar. Pero voy a tratar de leer lo más rápido posible y usted me tiene que conquistar. ¿Me pueden tomar el tiempo ustedes? Porque yo al leer. No, lo tomo, claro. Este es la serie. Este. Dale, Maxi, dale. Yo lo tomo. Bien. Vamos a tirar el leer más rápido. Así dale. Escucha. Arranca el. Yo. No, hacemos siempre el círculo. Hacemos siempre el círculo, sí.
Bastón. ¿Entendiste, Juan? Preguntas. No, pregunta si no entendiste. Cuanto más el que más contesta gana. Claro. Exactamente. Ah. Decito que no, la cuenta. La cuento yo. Decito que no y ganás. No, claro, voy a cargar ahí. Pero, sí, sí, sí. Pero son preguntas. No son de conocimiento. Indiscreto. Son muy fáciles. Son personales. Ah. Indiscreto. Te la voy a leer lo más rápido que pueda, no me mates. Si, ¿ah? Si no llegamos. Si no me entendés. Dale. Para. Pronto. Listo, ya. ¿Dónde estaba cuando te llamó Albion? Senegal. ¿Un ídolo fuera del deporte? Roger Federer. ¿Un ídolo dentro del deporte? Sergio Ramos. ¿Cuántas horas usas teléfono por día? 6 horas. ¿Una canción que escuches mucho últimamente? Titi me preguntó. ¿Tu materia favorita en el liceo? ¿Cómo? ¿Tu materia favorita en el liceo? Ninguna. ¿Tu mejor amigo en el fútbol? Paloma Pérez. ¿Manzana o mandarina? Mandarina. ¿Camiseta más linda del fútbol? De Albion. ¿Alguna vez tuviste alguna experiencia paranormal? ¿Si viste espíritu y esas cosas? No. ¿Sabes tocar algún instrumento? Sí. ¿Cuál? Y pero seguimos la pregunta. ¿Otro deporte que no sea el fútbol? El tenis, me gusta. ¿Mejor corte de asado? El entraña. ¿Leyenda favorita del fútbol uruguayo? Y el Bru Loco. ¿A quién admirás dentro de tu familia? Mi papá. ¿Un amigo de otro equipo? Y sí, Paloma Pérez. ¿Tu lugar Ito favorito? A ver. Te pasaste 9 mil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. 16, tío. Muy bien. 16, bueno. Pero me preguntó y me consultó. ¿Qué instrumento? ¿Qué instrumento? Aparte. Claro, me di intriga. No, pero pará. Perdón, pero me di intriga. Imagínate si yo te empecé a contestar. ¿Qué instrumento? ¿Qué competitivo que es? Más, obviamente más rápido. ¿Qué instrumento? Mal perdedor. ¿Qué instrumento negro empieza a tocar? El. Acá no sé cómo se dice, pero allá se dice sabar. Es como un tipo tambor que toca. ¿Para qué? No sé cómo se dice. Pero no sé cómo se dice. No sabes hablar español, quieres hablar señalero. Amor, no sé cómo se dice, pero allá se dice sabar, se va. Tambor. ¿Pero con palo? Sí, con palo. ¿Con dos palos uno? Uno nomás. Ah, capaz que igual que va. Sí, uno. Chicos, repito, bien. Sí, primero lo ¿Nunca fuiste a las llamadas? Sí. ¿Nunca fuiste a las llamadas? No. Tipo de candombe. ¿Y qué llegó? ¿Tienes? No, ah, pero sí. No, yo llegó tarde. No llegó. Cuando terminó el desfile. Sí. Pero no te preocupes que él va solo, Se mueve solo ya. Ahora sí. Bien, me encanta. Ahí te estoy pagando, Cuidado. Igual se toma. Pero para, ¿son las mismas preguntas? Se toma el ganote y va ahí. Ah, pero si lo repetía todo. Senegal, 3, 6. Reinpapa Ramos. ¿Cuánto me faltaba? Una banda. No, ese que hace más gana. Sí. ¿Cuántas hizo? 16. Vale. Cortina. Cortina, sí. Bueno. ¿Tú me dices? ¿Yo? Pronto. Sí, pronto. Para. Listo. Ya. ¿Tu lugar favorito en Montevideo? Mi casa. ¿Rojo azul? Azul. ¿Red social favorita? Instagram. ¿Verano o invierno? Invierno. Si no fuese futbolista, ¿serías? Cantante. ¿Hay vida después de la muerte? Sí. ¿Mejor frase futbolera? Vamos arriba. ¿Una canción de la vela? No sé. ¿Postre favorito? Brownie. No. ¿Día favorito de la semana? Sí, no sé. El domingo. Sí. ¿La primera persona que viste hoy? Mi señora. ¿El gol de la selección que más gritaste? El último, el Luis Suárez. ¿Lo mejor de jugar en tu posición? ¿Qué es? Los penales. ¿Qué jugador? ¿Tres jugadores retirados que tú deberías ver jugar de nuevo? Rubén Sosa. Munua y. Para que no me des mucho. El Diego. Forlán. El Diego. La puta madre. ¿Está de favorito? Está en general. ¿Película o serie? Serie. ¿Mascota sí o no? Está. Sí. No. No, vamos. No está ni vivo, boludo. No importa, él lo dijo vivo el retirado. ¿Qué no te digas? ¿Pero qué va? Vale. Ahora, tío, cuánta cajó. Pero repasa la mía un poquito una, antes dos, que. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17. Ay, no. El último no vale. Y la última no cuenta. El último no cuenta. No, no, saqué. No, lo sacaste. ¿Tú me la sacaste? Sí, sí. No, metémela por las tres que tuve que decir. Acá el chat dice que entró la última. Que se la cuentes. Pero acá el gracias, gente, maravillosa. No, el la camiseta voy a sortear. Ahora sí, vamos. ¿Qué dice? ¿Qué quiso sacar? ¿Qué dice la posición? 18, 17. Pues si no me echan. 18. Entró la última, entró. 18. ¿Cuál es mayor de edad? Entró un motivo. Bueno, vamos a Maxi. Vamos. ¿Quién te controla el tiempo? Dale, yo. Pronto, listo, ya. ¿Las tresitas de Merlón o el platinado de Maxi? Platinado de Maxi. ¿Ganar 1 a 0 o 5 a 4? 1 a 0. ¿Qué desayunás? Tostada. ¿Playa o piscina? Playa. ¿El mejor jugador que enfrentaste? No sé. El mono. ¿La mejor liga del mundo? La española. ¿DT, de traje o equipo deportivo? Equipo deportivo. ¿Desayuno, almuerzo o cena? Cena. ¿En qué posición te gustaría jugar si no fuese la tuya? Arquero. ¿Jugador de noche o día? De noche. ¿Mejor partido de fútbol que viviste en tu vida? El de Bulmulo. ¿Cumbia o reggaetón? Reggaetón. ¿Qué famoso te gustaría conocer? Ronaldinho. ¿Influencer favorito? No tengo. Tú. Vale. ¿Quién es el más serio del plantel? ¡Influencer! ¿Quién es el más serio del plantel? Platero. ¿Y el más divertido? El Peto. ¿Tu sueño en el fútbol? Ganar intermedio. ¿El asado jugoso o punto cocido? Jugoso. ¿Fútbol 5 o fútbol 8? Fútbol 5. ¿Messi o Maradona? Messi. ¿Mejor jugador de la playa? Yo. ¿Mejor juego de la playa? Ya está. Voleibol. Ya está, pela. ¿Qué haces en tu casa cuando llegas del partido? Terminó. Duermo. Ah, entró. Sí. 37 minutos. No, y el mono tuvo 40. No, 22. No, lo cobramos. Sí, cobró, sí. Tengo que tener como 20, ¿no? Igual me atrasaste en un par de países. Dije, mejor jugador de la playa, ¿qué dijiste vos? Yo. Mejor jugador en el juego. ¿Cómo te se llama? Era el serio, era el divertido, era el aburrido, todo él. El serio y el platero. El único que dijiste fue platero, serio. Después dijiste todo vos. Era todo él. El gracioso y el que peto. ¿A quién amás? Y el platinado. El platinado, decía las tres, aquí el platinado. El platinado. Igual dijiste Merlón, que era un vino. Marlo. ¡Ah, Marlo! No había entendido. Por lo menos, ya que no lo conoce. Yo pensé que era un dibujito. No había entendido, yo. ¿Qué me estás preguntando? Marlo, si estás viendo, perdón. Amigo, igual esa pregunta estuvo muy larga, esa me cometió como 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El vino Merlot. No, Merlota no. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. ¿Enamoró? Ah, pero no, ¿qué? No, acá. 28, 28. No. Pero para, la que dijo 3, no sé 4, también. 5, 6, no 6, sé, yo 6, digo 6, todo no sé 6, y ya son preguntas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. No, no sé, no. No sé, el no sé, no. Pero ¿cuál es el que no sé? No juego. ¿Cuál es el que no sé? ¿Qué? Pero el mono dijo no sé también. No. Sí, dijiste no sé. Ya perdió igual, aunque te saco hoy, ya perdió. No, pero dijo no sé. No, ¿qué me vas a sacar, pelado? No, tengo 22. Y en la primera tuviste larguísimo, como 10 segundos. Alegro, no van a dar premio, quedá tranquilo. Es un juego, muchacho. Hay que era mentira lo del asado. La estás peleando más que. Vos, una pleña filoso acá, ¿no? Que no se conozca. Por favor. Vos, vamos, Fede. Dale. De la hoja, ¿no? Bien. Pronto. Listo, ya. ¿Color favorito? Azul. ¿Serie favorita? Game of Thrones. ¿Mate o café? Mate. ¿Superhéroe favorito? Superman. ¿Con qué untas las tostadas? Mermelada. ¿Persona más importante de tu vida? Mi esposa y mis hijos. ¿El más jodón del equipo? ¿El más qué? ¿El más jodón del el equipo? Peto. ¿Tu ídolo de niño? Palermo. ¿Mejor deportista de la historia? Federer. ¿Tenis o básquet? Tenis. ¿Dulce de leche? Dulce de leche. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Camiseta de Albion, local o visitante? ¿Camiseta de Albion, local o visitante? Local. ¿Banda favorita? No te va a gustar. ¿Real o Barcelona? Barcelona. ¿Boca o River? River. ¿Dónde estás cuando te llamó Albion? En casa. ¿Un ídolo fuera del deporte? Nadie llevó. ¿Un ídolo dentro del deporte? ¿Adentro de qué? ¿Viste? ¿Un ídolo dentro del deporte? ¿Adentro del deporte? Oma. ¿Cuántas horas usaste el por día? ¿Cuántas qué? Dos. ¿Una canción que escucho mucho últimamente? La de la puerca. ¿Tu materia favorita del liceo? Biología. ¿Tu mejor amigo del fútbol? Tengo mucho, no puedo nombrar uno. ¿Manzana o mandarina? Manzana. ¿Camiseta marina del fútbol? La de Brasil. ¿Alguna vez tuviste alguna experiencia paranormal? ¡Está! No. Bueno, ¡yo! ¡Tucho! No, esa tuvieron dudosa. Y yo la aceleraba muy rápido. Yo, dice. No te regalé. Una. No, es que no tengo. Yo, digo, no tengo. ¿Viste? Siete,
tristeza, triste leche. Otro que se llama 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¡Vamos! Sí, pero esas tuvieron cortitas las preguntas que le hiciste. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Vas a quejar! Ya está, nos estamos divirtiendo, tío. Mira los man, tremendo. Y me sigo con cero. ¡Oh, empató el partido, el hombre! 3 a 3, te empató. ¿Sí? ¡Ah, ya! Javi, metí la tabla para adentro, ¿sabes? ¿Esto? Sí. ¿Ah, te va a salir el asador también? Sí, bueno. Todo estás asegurado. ¿Qué mono porque supo dos ahí? Y porque en el juego anterior me ganaron dos veces, igual que tú. Me dijo 6 postres, no, 7 postres. Ah, sí. Nombré como 10, pasa que no me contaron la castillo. Toda fruta, mon. Te toca sacar una fichita del Shenga. Vamos, Lelo. Sí, anécdota, me gusta anécdota. Es de la madura que cosa casi a noble dice que no sabe perder. Mi hermana. Bueno, ya. Sí, te conocerá. No, no, no. ¡Lo por acá! ¡Sea cine! ¡Lo no seas malo! ¡Si no hay nada arriba! ¡Ah, es posible, sí! No, ¡a loco! No, no, no. ¡Anécdota! ¡Fobias! ¿Sí? ¡Fobias! ¿No sería esa? No, no. ¡Dale! ¡Tengo una araña! ¡Otro! ¿No tenés fobia? ¿No tenés miedo a nada? ¿Fobia? No, no tengo. ¿Al fuego? ¿O miedo a algo? No, no tengo miedo a nada. ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto, amigo! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Quédate quieto! ¡Pero tan duro! ¡Ay, me encanta! ¡No, pará! ¡No subí, no subí! ¡Ahí va! ¡Vino armado, papá! ¡Vino armado! ¡Cuidado eso! ¡Viene armado! ¡Para, puta! ¿Quién fue el arquitecto de esto? ¡Ahí va! ¡Está, amigo! ¡Ahí va! ¡Está duro! ¡Estamos en vivo! ¡Esa está aburrida! ¡Lesiones! ¡No me hubiese puesto eso! ¡Es triste eso, hablar de eso! Y bueno, no puedo hablar, es parte. ¿Muertes? Sí, me lesioné hace poco. ¿Muerte? Me lesionó. ¿Lesiones? Ah, lesiones. ¿Quieres contar cómo fue? No, ¿cómo te recuperaste? ¿Cómo te recuperaste? ¿Cómo te recuperaste? ¿Qué? ¿Pirfocho? ¿Pirfocho? El Nando fue. ¿Me la maté? ¿Cómo? Y bueno, yo me lesioné hace poco. Ahora se dice, se me lesionó el corazón. ¿A mí? ¿Se te lesionó el corazón alguna vez? Por una dama. Esa me gusta contar. Sí, me encanta. Anécdota quiero decir. Pará, en serio, no. ¿Nunca te hicieron sufrir una mujer? No, que no me. No, la verdad que no. ¿Cómo te tratas uruguaya? Tengo novia. Bien. Muy bien, abrió paraguas el negro. Cortó el chico. Por los dos que seguían mirando. Cortó el chico. No, no, ya no me enganchó hacia atrás y salió. Me enganchó hacia atrás. Él le dije, pregunta algo, sé que tengo novia. Bien. Entonces está bien, ¿estás contento? Sí. Te apoyan a cosas bien. Entonces no te va a lesionar porque no. Siempre llegás, necesitas agua caliente. La comida es saludable, nunca porquería. Sí. Bueno, me alegro entonces. No hay que hablar de esas cosas. Bueno, uno la trae. La lesión de todo mal, trae. No, está bien enseñado vos, eh. Yo jugué. Realizaba cada 2 días. Virgo. Ah, no. Bueno, vamos a charlar ahí para extender un poco. ¿Cómo? ¿Qué sabían del Albion antes de llegar? Tipo, antes de que lo llamen, ¿qué tenían pensado el club y eso? Yo la verdad que nada. ¿Nada, nada? No, no conocía nada. Después cuando me comentaron que tengo que venir y empecé a averiguar un poco. ¿Que era el pionero, que era el más grande y eso? ¿De edad? Sí, me contaban que es el club más antiguo, ¿no? Es así, ¿no? Sí, del fútbol uruguayo y que estaba a la B, ascendió a la A ahora, pero un montón de cosas no sabía, la verdad. Bien. Sí, sabía lo del pionero. Y seguía porque conozco, cuando subieron, conozco al técnico, a Darwin. Lo tuve entrenado el golero en Cerro y nada, me puse re contento, obviamente. Me puse re contento por él, por el tipo de persona que es y bueno. Pero más que nada conocía eso, pero muy no muchas más cosas. ¿No? Yo enfrentármelo. Del 2018 me enfrenté y de ahí lo conocí. ¿Jugando en dónde? Villa Española. No, yo no, o sea, había tenido chance de venir el año pasado y ya había hablado con el Peto por teléfono y más o menos él me había dicho cómo era desde adentro, digamos. Pero sí, sabía lo mismo que ellos, que era el club más antiguo de Uruguay, que era una sociedad anónima y bueno, estaban queriendo hacer las cosas bien. Y ahora estando acá adentro, tipo, con tus expectativas, ¿estás cómodo? ¿Te gusta cómo se trabaja? Sí, muy cómodo.
bueno, el Nando nos mostró la casa acá de los juveniles, está espectacular, está preciosa. El lugar donde entrenamos también, no tenemos nada para quejarnos, la verdad que estamos muy cómodos. Y el grupo que se formó, porque a veces, bueno, puede estar en todas las comodidades, pero el grupo no esté bueno, el ambiente de trabajo no sea el ideal. Pero en este caso, la verdad que estamos muy cómodos. Comparando con los otros equipos del fútbol uruguayo, lo ven que están a altura, todo, con la infraestructura y todo lo que, cómo entrenan y eso. Sí, yo creo que sí. Y aparte, obviamente, la gente que del club que se nos acerca a nosotros constantemente están a disposición nuestra y también nos dicen de los proyectos que se quieren. Obviamente, lo de la casa que está diciendo el Fede es precioso para los chicos que están acá. Digo, es fundamental. Yo creo que se arrimen y que se empiece a construir algo verdaderamente serio. La verdad, está muy bueno y se nota. Se nota que hay gente que quiere mejorar. Yo lo que veo afuera es que está bueno darle la chance a pibes de afuera, ¿no? Que no sea siempre Montevideo, que tengan con dónde venir, dónde estar, a vos te pasó, estando ya en Rocha, venir acá, capaz esté complicado. Pero ojalá te hagas salido, ¿eh? Ojalá te hagas salido. Con una mano atrás y otra adelante. Sí, ojalá, pará. Yo venía GPS todos los días, pero ojalá que no. No sé de dónde arrancar. No, pero tienen que tipo valorar esto. Ustedes que están acá atrás, valoren esto que no siempre está. ¿Estás loco? ¿Qué consejo le darían a los chicos que están acá ahora? Con todo esto, con el fútbol, con la vida en sí. La semana re sentimental. Que no es fácil. Esto el parte de deporte no es fácil. Porque yo creo que voy a hablar porque, como ejemplo, yo me vine lejos, más lejos que ustedes de mi familia. Pero es difícil, son momentos que a veces dije, no, ¿por qué hago acá? Y todavía no sé cuándo voy a jugar en primero, cuándo me van a empezar a pagar, cuándo voy a empezar a ayudar a mi familia. Es todo un proceso, ¿no? Pero cuando uno te dice, no, seguí trabajando, te va a llegar, vos decís, no, estoy a la pavada. Por más que vos creís que vos podés llegar, pero es difícil. Pero yo en lo que le voy a decir es que se extraña mucho la familia, muchísimo, muchísimo. A veces estás enfermo, no ves nadie, solamente está uno de acá que cuida en la casa, que te puede dar cariño, todo, pero no es lo suficiente que estar con tu familia. Y es difícil, y aguanten, entrenan y tengan metas, tengan sueños, que los sueños se cumplan. Que a veces no se cree. Yo tenía un sueño cuando era más chico, que era ir a jugar afuera. No sabía que iba a pasar eso algún día, pero yo creía que voy a jugar. Y no sabía dónde iba. Creí en quién te va a llevar, cómo va a ser, no tenía idea. El día de hoy estoy acá hablando con usted y te lo puedo contar. Así que creen que pueden llegar. No importa la... Muy bien, Termina presidente de Senegal. No lo hacemos bien en YouTube. Nada que agregar. La cinta. Épico, ¿no? No hay más nada. Sí, no dijo todo. El quinto capitán pasa a ser la verdad. No, todo lo que digamos va a ser menos. Todo lo que digamos va a ser menos. Épico. Dar la charla del partido, ¿no? Bueno. Sí, dar la próxima la charla. Charla del partido del viernes, dar la charla. No, sí. ¿Antes de entrar al partido? Sí, sí. Yo le pongo los subtítulos abajo. Nada, se entendió todo, tío. Bueno, ¿queda una pisita de Jenga para sacar? ¿Quién te tocaba? ¿Quién fue el último? Vale. El negro fue el último. El yo. Fue el último. Fue el último. Sí, yo fui el último. Pero anécdota, yo no tengo mucha anécdota. Yo, vale, que la cuenta el mono, ¿eh? Claro, si me sale la anécdota, cuenta el mono. Sí, sale ahí va. Está Gracias, negro. Que es más difícil que... Un sueño, tremendo. Un sueño, ahora. Un sueño. No sé. Estamos poniendo profundo. Qué bueno. Mal. Mal, estas cosas tienen que pasar, ¿viste, papi? No, pero quiero dos. Uno como jugador de fútbol y otro como persona, papá. Lo maté. Pecado. No, está bien. A mí me gusta. Está muy bueno. Porque a veces tipo algo más personal, ¿viste? No sé. En el pelo. El pelo, no, pero eso ya lo cumplí. Si ya lo cumplí, ya no vale, ¿no? Ya es algo que nunca tuviste, un sueño, ¿no? Es algo que ya cumpliste, se te fue, se te escapó. Buen momento, justo. Bien, te vas a pata hoy. Toma el 44 de gol. Te vas con todos los míos. No, bueno, un sueño. Salir campeón uruguayo, me gustaría. Ese sería un sueño alcanzable, ¿no? Te podría decir que salir campeón de la Libertadores, pero bueno, uno trata de.
por un sueño que también se pueda, claro, que sea, que no sea por la Champions. Y después, como, no, un sueño como persona, nada, que el día de mañana mis hijos, cuando me muera, tengan un buen recuerdo mío. Ese sería un sueño. Techito. Ah, aplausos. Sí. No, Techito no, güey. Que eso me gustaría. Qué linda pela. Bueno, pusimos los sentimentales. Llore, vos, llore, la tribuna que llore. Españuelos. Bien, de bien. Bueno, ahora vamos con un challenge que te lo... ¿Lo inventé yo este o quién inventó el de sombrero? Se tiene que poner un sombrero que lo traje de casa, de un cumple de 15. ¿Dónde anda? Es medio. O sea, ¿fue el cotillón o...? Vino sí, cotillón. No me acuerdo. Yo quería traer uno mejor. Mira, negro, ¿ves? Si traías el buzo verde, eras un semáforo. Claro. Mirá cómo le queda. Mira, mira. Mira, mira. Mira, esto así. No, ahora se ríen ustedes, no sirven para nada. El negro y el guachón. Esto es así. Yo acá tengo los nombres de los compañeros que no vinieron hoy. Los compañeros de ustedes. Uno va a sacar, por ejemplo, mirá cómo mete bicheta, oh, mirá cómo mete bicheta. Pero pará, ¿cómo los compañeros no vinieron? Los compañeros que no están acá. Todos los del plantel, menos nosotros. ¿Algunos? No están todos. Algunos. Está la mayoría. La mayoría, vale. Esto sí. Me va a tirar la cinta, pero no rompa nada. Qué rica, jugador. Y sacan uno, yo se lo pongo en el sombrero, se lo pongo en el sombrero, su compañero ven. Ah, buenísimo. Y le van tirando, no sé. No, me encanta. Es buenísimo. Me encanta. ¿Tiene la pata? Me sí, claro. No. ¿Se contestan sí o no? Sí o no es. Sí o no. Claro. Y vos bueno, te, y que como le tenés, claro. Se pregunta si nosotros tenemos sí o no. Sí o no, sí o no. Él hace la pregunta. ¿Ves? Es feo. Solo no, 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 para la cartulina. Pero para ¿quién, lo va, ¿quién se va a poner el gorro? ¿Quién se pone el gorro? Que no, es que una de cada uno. Si lo adivinás, ganas un punto. Arracapela. Pero no entiendo. Arracapela. Arracapela. Pará. No, pero está el gorro primero. Toma el gorro primero. Sacá los ojos y sacó. No mire, es tipo el Vito el Mago, que siempre te ocurre, dice, no mire, sacó una carta. Ah, vamos a sacarlo también. Ahí, ¿y la pizza también? Sí, para que la producción no te ayude. También deja de morir. Se están todos en la casa a morir. Tenés que hacer todo vos, la producción no te hace nada. Ahí va ganando por lo menos. No tenés asistente. Ah, capaz. Hay mandarina más. ¿Cómo queda? Tangerina, diría negro. Tangerina. Tangerina. Bueno, la tangerina. ¡Oh! Corre. Claro, no vio, no vio. No vino, no voy a joder con eso. Mira la cámara ahí, así se ve. ¿A dónde? ¿Cuál cámara? La 1, ¿cuál me toma? Bueno, ahora vos le tenés que preguntar si querés puntual o en general y ellos te responden sí o no. Ah, podés preguntar. Me estás preguntando y vas a pasar. Color de pelo, estatura. Dale, ¿qué puesto juega? Ah, no, es no. Por último, ¿cuánto es? 60 segundos. ¿Eh? 60 segundos. Ah, por tiempo, Por un dedito ya. No, ¿te podemos hacer sí o no? Dale, ¿juega delantero? No. ¿Juega mediocampista? No. ¿Juega de defensa? Sí. ¿Es zurdo o derecho? Derecho, derecho. ¿Es alto o de estatura normal? Normal. ¿Es, no? ¿Tiene poco pelo? Ah, normal. No sé. ¿Cómo no sé? ¿Sí o no? ¿Tiene poco pelo? ¿Tiene poco pelo? Sí. No. Sí. Es coco. ¿Estaba bien? Ah, es que ahora tenía que contestar. Yo iba a tirar y perdedor. Porque era obvio. Y bueno, estaba apunté a él. Derecho y bajo era él. Es muy simple. Cuando me dijeron vamos solo con jugadores y cosas, debes preguntar la posición y ya está. ¿Voy yo? Está bien, no vale posición de broma. Para vos no vale, para nosotros. Vale, arranca la vuelta, arranca la vuelta. ¿Eh? 20, 30 segundos. Está, 30. 30, no, 30 segundos. Esa es la 27 igual. El negro empezó a dudar. Vale. Sí, preguntó si tenía pelo y el único pelado es. ¿Y yo? Cerrá. Va de nuevo, Acá. Saca vuelta. Saca una. Ah. Sí, mirá. No miré. Vale. Mira para allá, así. Cerrá los ojos, así muestro. Este es mortal. Este es mortal. Habla trampa solitario, yo. Este es mortal. Un caso, le la galera. Tuki.
Pará, pará, quedamos el tiempo. Tú me dices. Pronto. Listo. Ya. ¿Es alto o bajo? Alto. 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 ¿Sí o no? ¿Tiene nariz prominente? No. No, bueno, es tan difícil, dale. No. Pero es mujer de mola, boludo. ¿O también es posible? ¿Es de Montevideo o del interior? Del interior. ¿Sur de derecho? ¿Sí o no? ¿Y si te preguntas? ¡Ah, perdón! ¿Es de Montevideo? No. ¿Sur o derecho? No, no sé. ¿De derecho? Sí. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Latero? No. No. Claro, no, hace pregunta que no le puedo decir que sí o no. Tremendo tramposo. Eso es el tema. Si él hace pregunta, no le puedo decir sí o no. Claro. Le pregunta si no, 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 macho, no, pero. No, no, no. No, ya perdiste. Cuando pierdo lo va de nuevo. Ahí no hago trampa, ¿no? ¿Qué me toca? Vamos. Pero sí o no queda un corto. Ah, no, para la personalidad. Pero sí o no, ¿estás sí o no? Ahora se me complica a mí el sí o no ese. ¿Cómo? Ya lo so. Ahí. Pará, no vi, vi, no otro. No, no la vi. Cerrazo. Tiki. Dale. ¿Está? Madera. Ojo el pelo que se me. Destino. Pronto. Pregunta con sí o no. Dale. Pronto. Listo. Ya. ¿Es mudo? No. No. ¿Qué tanto te cuesta? No. ¿Zurdo o derecho? No, no. ¿Zurdo? Es pregunta sí o no. ¿Derecho? Sí. Sí. ¿Volante? No. No se puede la opción. Sí, sí, sí. Ah, pero no. Dale. ¿Juega? Sí, 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 sí. La cámara dice, ¿se ve? Sí, se ve, se ve. No mires el espejo. Pronto. Rata. No. Pronto. No, no. Pronto. No, no. Listo, ya. ¿Es derecho? Sí. ¿Juego de titular? Sí, sí. Es el mismo que prometí. Ah, está bien, puede. ¿Vale? ¿Es alto? No. No. ¿Pelo negro? ¿Eh? ¿Pelo negro? Sí. Soy el único con pelo raro. ¿Narigón? No. No. ¿Orejón? No, tampoco. ¿No? ¿Qué orejón hay? Sigo segundo. ¿Tiene pelo pintado? No. No. Está. Ahí no. Está cortina, está cortina. Aparte, igual de si juega, ya bajás de 30 o bajás a 11. Claro. Está bien, para mí estaba tan mal el puesto. Después de estas preguntas. Juega, ¿qué te decís? Ya está. Después que juega, el abajo. Bueno, vos sos el ganador de esta, vos sos el ganador. No, yo gané, a mí me lo sacaron de las manos el título. Ahí el pelonero me dijo que está quedando. ¿Vos, algo? Yo lo presiono. Ah, pará, estás mirando, traidor. Pelonero, yo te traposo, ¿viste? Está, está. Está. ¿Esto no es el recién? Sí. Sí, no. ¿Tu primero vos es mi hija? ¿Otra? O el... Sí, otro. Bueno, vos. O Andrea, hacen el orden. Al. Ah, se acordó. Dale, ¿cuál elijo? Adelante. Se unió. Está rezando. Religión, yo no jodo, ¿viste? Yo no sé. Pronto. Ah, sí. Pronto. Ah, sí. Pronto. Listo. Ya. Ya. ¿Tienes más de 20 años? Sí. ¿Juegas titular? No. ¿Has citado los partidos? No. Ay, bajaste a pocos ahí. Sí, ya. Ay, ay, ay. ¿Mauro García? No, arriesgó, perdió. Ya estaba, perdió. Sí, bueno. Sí, perdió. Tenía que pasar 10 preguntas más, negro. ¿Cómo vas a arriesgar? 10 segundos de regate, negro. Te viste ahí. Bueno. Me pegó con la de no sentado. Ya está. Sí, pero hay que arriesgar. Bueno, si llegué a decir, ahí me va a los segundos. Ay, empate. ¿Qué hacemos? Pulseada. No suma nadie. Traigo.
No, un caño mata. No, pero ¿para qué puedo inventar? Un premio para estos dos, él no sumó. Pero para yo hay una que no sumé, se puede no sumar. Claro. No, ¿no sabían que el que gana acá tiene que ir a la final, que vamos a un teatro? ¿No le contaron eso? ¿Qué? ¿Qué plata? Vamos a ir a un teatro a hacer la final, con cada categoría. Los sub-14 son, ¿no? Sí. 14 hasta primera, todo. Todos los ganadores de cada challenge van a una final. Está bueno eso, y ahí sí hay un 0 kilómetro. No, no, cronómetro, negro. ¿Quién es punto? Se termina grandote. Pará. ¿Y no quiere más? ¿Qué podemos hacer? ¿Lo ves? No, vos, no seas malo, yo gané, me lo sacaron el premio. No. A mí se me ocurre hacer la muchachos, voten, que voten la hinchada. Gané yo, no gané yo. Que saquen una pieza de Jenga más y ahí vemos. ¿Cómo? Porque lo pongo de vuelta. Ah, qué buena pieza, Jenga, ¿quién le toca? Y que respondan para todos esa. Dale. Estamos decidiendo. Bien, me hubo quedado anécdota, ¿puedes creer la última, la que no querían? La puta del mono. No, yo gané, si es por un auto, gané. A mí no me vengan. No, a mí me robaron. No, se arma lío, ¿eh? Ahora no me dijeron no, nada. Podemos jugar entonces. Era muy fácil, así. Y el negro dijo no citado, le bajó 5 al negro. Familia. La anécdota es la última ahí, azul que está ahí. Bueno, ¿quién salió la anécdota? ¿Qué salió? Familia. Familia. No, sacá la otra. Cuando yo era chiquito. Mira, ¿ves? ¿Por el micrófono? No, con lo que sale. No, está sangrando. Esto pasa en vivo, ¿viste? Escucha, las cosas en vivo. Anécdota, contigo, muy bien. El mono, a mí me gusta la anécdota del mono. Es que tiene un asado, ¿viste? Bien asado. Date uno, ahora. Rafa. Rafa, va. No, no, contá la de la moto. A mí me gusta la de la moto. No, esa no se puede tampoco. La de la. Family Friends. No, esa. Saludos. Ah, viste, la quiero escuchar. Yo, no más tranqui, no más tranqui. Otro día. Quiero disparar, el horario de protección al menor ya terminó. Urice. Pero pará, ¿por qué la de la moto no? Está bien esa. ¿Qué tiene? Mira turbia, pero bueno, la pregunta. La pide en el chat. ¿Sí? Sí. Súbete a mi moto. Y tengo otra graciosa con capucho también. Bueno, ¿qué cuesta la moto? No, a mí me gusta la moto. Sí, pero la cantidad que puede ser peligroso. Sí, peligroso. ¿Puedo tomar un capucho? No, mejor no, ¿no? Sí. Me dejan intrigado con lo que hoy. Lo que pasa es que hay. Mutea el stream. Hay cosas turbias de por medio. Lo hacemos off stream esa. Con zapato. Metele de fútbol. No, digo la de capucho. La que me pasó con capucho, increíble. ¿Qué va? Increíble no, porque le puede pasar a cualquiera. Charla de capucho y él es una persona. ¿Jugando en dónde? En Rentista. Bien. Estábamos todos en el gimnasio, charla, porque veníamos de. No sé si era de. Sí, veníamos de ganar, creo. Y él empieza a caminar, ¿viste? Camina. Yo estaba sentado así, voy a demostrar, no puedo. Yo estaba sentado así, ¿viste? Cuando te sentás y te agarras así acá, en el piso. Y él venía, pa. Y viste que el estómago empieza a hacer ruido. Un torcigoncito. Sí. ¿Cómo no? Me empieza a hacer ruido el estómago. Como ahora mismo, loco. Sí, me empieza a hacer ruido. y en el momento que él viene hacia acá, hacia donde yo estaba, se me escapa. El gasífico. Un plautazo. Se me escapó. Porque en realidad estaba con la pierna así, pero después la estiré y dije, está, no va a ser. ¿Viste cuando te decís? El ruido. El mudo. Ahí va. Sale el mudo. Y te levantás medio de costado como diciendo, está, no va a hacer ruido. Me traicionó mal. Te casas de la tos. Ah, ¿viste? Esa fue. Y sonó. Claro. Bien agudo. Acentuó. Y él cuando viene así. Me queda mirando y no me dijo nada. Y él me dice, ¿está bien? Cuando me dijo, ¿está bien? Estallaron todo, la risa. Olvídate. Y yo dudé porque estaba Nicolás Rossi, el colega que está defensor ahora. Y dudé de echarle la culpa. Ah, lo mandaron en cara. Sí, dudé ahí. Pues mirá, tipo, de tres. No, hice como hice así, pero que yo me empecé a reír y el pedo fue mío, ¿no? Claro. En plena charla técnica. Claro. Saca la seriedad. Charla técnica. Menos mal que no fue un partido, sino que dice, ¿qué estás cagado? Claro. Qué maldito. ¿Aún más? ¿No? ¿Pelado? Sí, tiene, si no quiere decir. El negro, contá que puta negro. ¿Alguna de las residencias que si vos gustan mal? El tuve que venir con agua fría. ¿Qué no vas a tener? Ahí está lleno. En una estamos aburridos.
como toda la tarde. ¿En dónde? Ahí en la residencia. Bien. Poníamos, ¿cómo es? Hay un canasto grande para no llegar hasta el basurero a tirar la basura, poníamos ahí, tiramos todo ahí. Y había un amigo de Castillo también que trabajaba, ¿viste? Para mantenerse ahí, trabajaba. Y había otro del interior de Artigas. Y estábamos ahí, tipo, estaba el canastón quedó alto, que estaba hasta arriba. Sí. ¿Qué hacemos? Decíamos, ¿viste? Estábamos, imagínate, en un aburrimiento, lo prendimos fuego. Y me acuerdo que mi amigo venía caminando por la calle, ¿viste? Y ahora se prendió fuego la casa, empezó a gritar. Y me acuerdo, nosotros estábamos, yo lo grababa, ¿viste? Y hacía el video, bubeando con el fuego, ¿viste? Y ahí estábamos, pasamos la tarde. Después hay cantidad de... Bueno, nomás me llamaban los bomberos, imagínate. Vino el dueño, me acuerdo, de ahí, que en ese entonces el presidente Torque vivía ahí donde nos cambiamos nosotros. A ver qué había pasado. Nos comimos una meada, pero nosotros nos divertíamos. Bueno, me parece que para empatar se me ocurre hacer el abecedario. El abecedario, ¿no? Un minuto de abecedario. ¿Cómo es? Elegante. Ah, viste, le tiro los nombres, o sea... Que con cada letra de abecedario vamos a meter un nombre de un cuadro de fútbol de cualquier parte del mundo. Dale, me gusta. Ese está bueno. Un minuto con cada letra del abecedario, no tengo impreso, pero de con la A, un cuadro de fútbol con la A. Ah, pero ponte, tío, a un minuto, dale. Un minuto, dale. ¿Cuántas se pueden escribir? Pero pará, si yo juego, después ellos no pueden repetir el mismo. No, van ustedes dos para desempatar, el que gane de ustedes dos. Pero hay prenda para el último, ¿no? Claro. Sí, prenda de artista. Algo, ¿no? Empiezo yo, él no puede repetir lo que yo digo. Yo tengo auriculares. El otro. No, pará. Sobraron una frase de Whipper Challenge. ¿De qué? Sí. Una frase de Whipper Challenge cada una, tal vez una de Bill. ¿Cómo? La de la música, la música me gustó, está más buena. Dale, vamos a hacer. Este es un minuto, cada uno. No quiere, no quiere escuchar. No, pero yo digo escrita. Un minuto escribiendo. No, pero. No, ¿sabes hace cuánto que no escribo? La cursiva. ¿No quiere vos? No, si quieres jugar. Bueno, yo estoy de acuerdo en compartir de 0 kilómetros. Pero el que conduce el programa es, parece que lo conducís vos. Está bien, no, bien. Pero él tiró la idea y de atrás la cucarachearon. La cucarachearon. Pará, está entonces con la tablet. ¿Cuál es la contraseña? Pero. No entendí cómo es, tipo, tiene que decir. No, ese pone que no participa. Yo no escucho los equipos, ¿no? Sí, yo pensé que lo tenía que decir mientras escuchaba. Tipo, todo trancado. Ah, vos tenés que decir un equipo con cada letra del abecedario hasta llegar a la cinta. No termina esta, ¿no? Pará, papá, no se la juegue. No. ¿Cómo era? ¿Cómo era? 21-12-96. Ay, unos días la Navidad. Qué lindo, como despacito. No, ponele un rock pesado, pero escuche. Despacito, no saldrá. Este es el programa. Es la canción como arreglada. Mirá, déjalo quieto, pelado. Si no sabes ni que si es por el 0 KM, vamos. O Maxi, contá los minutos. Sí, ya lo puse yo, ya está. Ponele, que. No, me va a estafar. Que empiece él. Dale. No escucho, boludo. Arrancó. Bueno. Mirando. Tenés que decir A, B, C, D. Ala, si vos y yo digo el nombre. Está, y yo voy contando. ¿Sabes el abecedario? Me quiero imaginarlo. La doble L nunca supe dónde va. Pará. Vale, final ahí. No está ni la doble L ni la L. Ya arrancó. Clarísimo. ¿Y la Z? Dale, que los tipos no me saben cómo me quedan. Estaban sordos. El sordo, no así. Pronto, listo. Un minuto, pará. Pronto. Listo. Vos decime las letras, ¿eh? Sí. A. Albion. B. Barcelona. C. Canadian. D. Dinamo de Kiev. E. Eintracht Frankfurt. Sí. F. Finlandia, ¿vale? ¿Vale? ¿Se le quiere? No. ¿De acá? Fenerbahce. G. Granada. H. Huesca. I. Y... H. No, I. H, ¿dijiste? I. H dijo. I. Ah, me maté con la I. Es facilísimo. Hasta sé que sería fútbol. ¿Cuánto va? I. Quedan 6 segundos, 5. Lo que iban a ir. Listo. Inter, tarado.
Sí, Independiente. Y en Arol. Hizo 10. Hizo 10. ¿Eh? ¿Eh? ¡Pah! Yo quiero uno de estos. Sí, es lo precisa. Parece estar en el baile. Es lo preciso. Es lo preciso. ¿Qué hizo? Ah, creo que boludo. Igual. Amor. Pronto. Eso me afectó igual, Sí. ¿Cómo era? El abecedario y equipos. De donde sea, ¿no? Sí. La selección no vale. Tax. La Argentina. Claro. Todo vale, todo. ¿Eh? Todo vale. Dale, no le dé tiempo a pensar, que arranque. Dale, prontito ya. Dale, Albion. Bien, B. Blackburn. C. Cada todo el nombre igual, D. ¿Eh? Dinamo. E. Dinamo de qué? Eintracht. F. Fiorentina. G. G. Ay, sí, acá se tranca, me encanta. Yo la saqué rápido esta. Yo también. Sí. ¡No! ¿Qué? ¿No yo? Menos uno. Sí, no, 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 le dijo. ¿Qué dije? ¿Curuciaga? ¿Qué? G. Ay, 46, me encanta. Vamos media. Sí, vamos media. ¿Eh? Ay, me encanta. Vamos por el 0KM. Bromwich. ¿Eh? No, 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 es siempre con W, no te hagas el boludo. No, pará, me mató. Dale, negro. Ah, no puede ser. Sí, me encanta, no era tan fácil, ¿eh? Es una papa, mono. Está en España. Listo, Granada, Galatasaray. ¡Vamos! No fue Girona ese, no Girona, yo me tranqué en la ¿Qué vale, vos? Te tranqué en la con el Granada fuerte y ganador, Federico. Hay que ser bien por algún perdedor. Ustedes claro. no hicieron ni la. No, negro, no le notaron nada al negro. Un punto, dice yo. Pa, cero. Y el otro cero, Romero. 0% Casas Trans. Rubiño. Bueno, gente, muchísimas gracias por haber venido. Espero que se hayan divertido. Frío sí. Lo pasamos, por lo menos. Ah, lo pasamos bien. Ahora ya me están haciendo el curso, me está dando frío. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy. Y acuérdense, hay sorteo. Hay sorteo para hacer calmón. Para la próxima. La celeste, nos vemos en la final, la próxima en la final, entonces. Bueno, muchas gracias a todos. Un aplauso.